estaban en los pueblos. ¿Cuál? Los pueblos. ¿En qué parte? En los pueblos. ¿Sí? ¿De qué todos estos cuatro? Vamos a ver cuánto vale. ¿Este es los juegos de mesa? Y bueno, amigos, esto es lo que conseguí aquí en este bazar. Pues este control, que es para pues el servicio de cable que yo uso, y como pues ya el mío ya está muy roto, pues me pareció muy bien comprarlo. Y dos cosas de Fortnite, fue un día de Fortnite, que es un sobre de 22 cartas, bueno, trae 20 más 2 extras, dice aquí, de Fortnite de Panini. Y pues pues estaba abierto, lo habían pegado con Durex, pero tiene todas las cartas. Y pues estos sobres, como son de muchas cartas, traen varias raras, alguna épica, dependiendo de la suerte que tengamos. Así que bueno, ya saben que yo compré los álbumes y también los coleccionadores y pues algunos sobres. Así que bueno, sí me gustó esa compra. Y pues este Monopoly de Fortnite, que también parece nuevo. Voy a destapar para que lo chequen. Las tres cosas me costaron 80 pesos. Así que fue muy buen precio para mí. Este costó 50. Pero bueno, me parece que está completo, no lo sé. Bueno, amigos, pues ya lo he destapado. Miren, está completito, nunca fue jugado, nunca, de hecho sacaron las tarjetas de los personajes, tiene todas las bases, bueno, incluso trae más de las que debería supuestamente. Al dado nunca le pusieron las calcomanías. Aquí están las tarjetas del muro, todo está completito.
Así que me fue muy bien con esta compra. Este juego más o menos se ve en 400 a 500 pesos. Probablemente en un buen día de oferta puede estar más barato, pero incluso lo he llegado a ver hasta los 800 pesos en algunas tiendas. Así que muy contento con esta compra. No pensé que fuera a estar completo, pero sí lo está. Y bueno amigos, pues nos estamos viendo en el siguiente video.